Es una fundación sin fines de lucro, de origen alemán. Aquí está, hoy acompañamos al presidente de la fundación, Clemens Oberle. Asociaciones, congregaciones y ONGs. Cada una de estas realizan labores de apoyo a seres humanos en situación de marginación y exclusión. Existe una red de solidaridad en el mundo entero y muestra de esta red es que estamos todos juntos aquí esta tarde. Así que es muy agradable, agradable trabajar contigo. Gracias por dedicarnos esta tarde, por venir acá a acoger a nuestro amigo Clemens. Yo quiero agradecer a cada uno de los miembros de la Red de Solidaridad. Bienvenidos pues a este espacio y que aprovechemos todos el alimento que nuestro espíritu va a recibir en esta tarde. Donde tenemos un centro que empezó a interesarse solo de la problemática de las trabajadoras del hogar, de estas chicas que están en la casa de muchos de ustedes y que muchas veces ni damos cuenta que están ahí. La Fundación Oberle y también la Red de Solidaridad quiere institucionalizar un reconocimiento a los socios cada cierto tiempo. En realidad, cada uno de ustedes merece el agradecimiento, merece un premio por entregar sus vidas, por entregar su trabajo, por entregar todo su esfuerzo en apoyo a los demás. Entonces, Victoria, en esta ocasión queremos agradecerte, agradecer tu trabajo, reconocerlo públicamente y decirte que te queremos mucho, que eres un ejemplo de vida. Hemos puesto un premio para una obra muy especial de toda una vida, y este premio, con mucho gusto, que tiene un precio que son 10.000 soles, pero no es por esa plata, es más por un fuerte agradecimiento de una obra muy especial de toda una vida, con mucho gusto. Entrego a Victoria. Y dice, amigo Clemens, gracias por multiplicar los panes para los más necesitados. Gracias por tu alma de niño. Con amor, la Red de Solidaridad. ¡Chao!